días a todos y bienvenidos a Cantabria por la mañana. Arrancamos hoy la que es la octava temporada de este magazine matinal y lo hacemos desde un enclave privilegiado como es una de las playas del municipio de Arnuero, en concreto en el pueblo de Isla. Acabamos la temporada desde Loredo y la empezamos desde otra de las playas de nuestra región. ¿Quieren saber por qué nos venimos hasta Arnuero en esta jornada? Pues estén atentos. Y nos hemos venido hasta el municipio de Arnuero porque este pasado fin de semana ha vivido un día grande con la quinta edición de la Feria del Pimiento de Isla. No se preocupen si no han estado en Arnuero durante este fin de semana porque hasta el próximo 1 de octubre pueden disfrutar de las quintas jornadas gastronómicas que se celebran en 13 de los restaurantes del municipio. Hoy el programa va dedicado al pimiento de Isla y vamos a hablar con distintos protagonistas que nos van a enseñar, entre otras cosas, cómo distinguirlo o cómo prepararlo. Bueno, como no podía ser de otra forma, el primero en recibirnos en este ayuntamiento de Arnuero es su alcalde, José Manuel Igual. Muy buenos días. Muy buenos días. Un año más visitando y viviendo esta Feria del Pimiento de Isla, que ya va por su quinta edición, lo que quiere decir que los datos son muy positivos, ¿no? Pues sí, además este año pues no hemos tenido un fin de semana perfecto de tiempo, pero bueno, la ilusión del equipo que ha preparado la feria, el entorno, el trabajo de muchas personas, pues bueno, pues se ha visto recompensado porque yo creo que ha quedado muy digna, viendo que no ha hecho ni mucho menos el tiempo deseable. En 5 años es el primero que no nos hace bueno para la feria, pero la verdad es que estamos muy contentos, muy satisfechos. Los menús están funcionando muy bien en los 13 restaurantes de todo el municipio de Arnuero. Desde el día 9 hasta el 1 de octubre tienen nuestros televidentes para venirse a comer exquisitos menús, y yo la verdad es que el balance que hago es muy positivo, sobre todo por la ilusión, el trabajo en equipo y poner en valor el pimiento de Isla, el sector primario, porque el pimiento de Isla y los productos de la huerta, como una palanca con el sector terciario, y alargamos la temporada con la hostelería y las comidas. Y el año que viene intentaremos que, además de los menús, haya unos pinchos en bares que no son restaurantes, para mejorar cada año un poquito más. Para ir trayendo novedades, sí, que este año han llegado de la mano de nuevos productores, ¿no?, que se han incorporado. Efectivamente, este año casi hay una decena de productores más. Ya se nos queda pequeño. En el entorno del casco histórico hicimos un aparcamiento multiusos, ya se nos queda pequeño. Hemos tenido que ampliar, pero bueno, eso quiere decir que hay buena aceptación, y vuelvo a decir que ha sido muy interesante volver a poner los ojos en el sector primario en estos años de la crisis y, digamos, que ponerle en maridaje con el sector terciario, con restaurantes, bares, porque Isla y Arnuero tienen una tradición gastronómica magnífica, con la langosta como reina de productos del mar y el pimiento como rey de productos de la huerta. ¿Cuántas personas trabajan en este ayuntamiento para que la feria año tras año sea un éxito? Pues mira, ahora mismo han trabajado más de 30 personas, porque tenemos los contratos veraniegos, estos que se hacen con corporaciones locales, y hemos puesto al servicio tanto los guías, que han estado explicando, pues lógicamente, la trazabilidad del producto, cómo son los pimientos, qué características, dónde se plantan, les han llevado a las huertas, les han explicado pues un poco toda la trazabilidad, hasta los operarios de servicios múltiples que han montado toda la infraestructura, hasta luego el director general, se ha implicado los políticos. O sea que la verdad es que más de 30 personas. Y luego agradecer a todo el pueblo de Isla, en este caso, que se hace en Isla, pero muchos vecinos también del resto de Suano, de Castillo, de Arnuero, que se han unido a esta fiesta, que es un poco el cierre del verano y que digamos que une a los 4 pueblos del municipio. Ha hablado de eso precisamente, ¿no?, de prolongar el verano hasta ese 1 de octubre que se cierran las jornadas. Un verano que, ¿cómo ha sido, José Manuel? Porque en lo meteorológico ha sido un tanto complicado. Mira, la feria resume un poco lo que ha sido el verano. No ha hecho bueno, no ha sido un verano de sol, podía haber sido mejor, pero tampoco ha sido un verano malo. Se ha trabajado en tema de hospedaje, pues quizás un poquito menos. Obviamente las terrazas no han funcionado y los restaurantes, porque ha habido menos días de buen tiempo, pero bueno, no hay que quejarse. A mí me gustaría que el que viene haga mejor tiempo, pero la verdad es que eso también hace, pues bueno, este mes de septiembre que haya menos gente, pero los que vienen dicen, jo, qué verde y qué bonito está todo, qué maravilloso está el paisaje. El año pasado yo me acuerdo que en septiembre todos los
prados, esto que vemos aquí, estaba gris, amarillo, y ahora está verde, que parece, bueno, que estamos en primavera, o sea, que tiene sus cosas buenas y malas, pero nos hubiese gustado pues un poquito más de marcha este verano, pues, sobre todo con terrazas, pero no hemos tenido los días de sol que nos hubiese gustado. A nivel cultural ha sido un verano intenso porque en el Ecoparque han tenido programación durante todo el verano. Todo el verano, la programación más completa de la historia de este municipio. Yo le digo a los operarios municipales, a los operarios culturales que los tengo aquí, a Marco y a Alicia, pues que sean capaces de hacer lo que puedan, digamos, digerir, porque se hace animación en playa, se hace programa cultural en el Observatorio del Arte, se hace espectáculos en la calle, la pista cubierta de isla. Ha sido un verano, ya digo, de más eventos culturales que nunca, y además hemos tenido pues seguir celebrando el aniversario de la vida, obra y este caso, este año 17, fallecimiento de Salvador Hedilla, que fue el primer aviador que voló de Barcelona a Palma de Mallorca. Bueno, hace 6 meses nos visitó en el plató alcalde para hablar de esa sentencia del Plan General de Ordenación Urbana. 6 meses después, ¿ya ha habido proyectos que se han podido poner en marcha después de esa sentencia? Sí, mire, efectivamente, la feria, el lunes, domingo de la feria, vencía la exposición pública del proyecto de urbanización donde van a ir las futuras casas. Ya está, desde hace 6 meses ya está aprobado el plan parcial, ya está aprobado el proyecto de urbanización, ya ha salido a información pública. Ahora mismo hemos abierto otra ventana para comprar terrenos para llegar al 60%, que ya le tenemos absolutamente conseguido. Y luego ya empezarán las expropiaciones para cumplir ese plan junto con el Gobierno de Cantabria. Vamos a tener en horas una reunión para el comité de seguimiento, que están representados el Gobierno de Cantabria, propietarios y el Ayuntamiento de Arnuero, para ver cómo sigue el desarrollo de la sentencia. Pero como digo, hemos avanzado en estos 6 meses más que quizás en los 3 años anteriores, porque el plan parcial se tardó mucho en aprobar. Pero ahora vamos ya con una hoja de ruta muchísimo más definida y ya digo, se ha avanzado bastante. Habló de algunos proyectos como las piscinas de Quejo, el centro Adolfo Suárez. ¿Ya se ha puesto esa primera piedra en cada uno de esos proyectos? Bueno, estamos, obviamente, los pasos administrativos, pero también hay novedades en el centro Adolfo Suárez. Espero que en el presupuesto del año 2018 ya haya una partida a los presupuestos generales de Cantabria, porque es un centro de salud social y medioambiental que va en la zona precisamente de Bocarrero, donde van las viviendas, porque obviamente al ser un plan parcial hace falta zonas para equipamientos, y ese se va a llamar Centro Adolfo Suárez en Bocarrero, lógicamente, que es la zona. Las piscinas, pues precisamente este mes de septiembre, a finales, voy a tener una reunión en Madrid a ver si van ya a presupuestos de este año 2018, presupuestos del Estado de Madrid, porque ya está informado, ya está todo el expediente con todos los informes favorables en Madrid desde hace un mes, o sea que vamos dando pasos administrativos de tal modo y manera que pues nuestros vecinos o nuestros televidentes no ven la obra hasta que se hace, pero antes ha habido muchos pasos ambientales, administrativos, de consultas, de proyectos que hacen posible que luego se hagan las obras. Pero yo creo que va todo razonablemente bien. A todos nos gustaría ir más rápido, pero yo creo que estoy razonablemente satisfecho. Bueno, estamos en el mes de septiembre, alcalde, arranca también el curso político en el Parlamento de Cantabria como diputado. ¿Cómo se presenta este próximo curso? Pues yo bien, el primer pleno, ley de realojo y retorno, que está absolutamente consensuada, que fue una propuesta que hicimos, que había dudas de constitucionalidad de la misma, estuvimos hablando con Madrid y hemos decidido suprimir un párrafo, se hace por lectura única, y ya digo, o sea, llegar y el primer pleno, las primeras intervenciones va con la ley de realojos, una ley a mi juicio muy importante para Santander y toda Cantabria, porque lo que hace es que a esos vecinos, que si se les tira la casa para hacer una unidad de ejecución urbanística, se les dé la casa en el mismo sitio, con las mismas características, y eso es importantísimo. Y viene un poco del espíritu de lo que hemos hablado de los derribos, en este caso serían derribos legales, pero no nos parecía de justicia, y por eso presentamos el proyecto de ley el Partido Popular, no nos parecía de recibo que un vecino que iba a verse sometido a una actuación urbanística porque no tenía posibles, o no tenía dinero, o tenía la casa vieja, le mandaran a otro barrio del municipio, pero no solo en las casas, sino en los locales comerciales. Y hemos conseguido que haya había dudas, que los locales comerciales sean plenamente constitucionales. Y lo único que vamos a suprimir, el Partido Popular, Podemos y Ciudadanos, porque fuimos los que sacamos la ley adelante, es un párrafo
que genera dudas, aunque los letrados del gobierno de Cantabria me han dicho que ellos entendían que era plenamente constitucional. Pero para que no se suspenda la ley y para que los vecinos, que son los más importantes, en este caso pues empezó por Santander, el Pilón, Prado, San Roque, estén más tranquilos, hemos decidido los grupos que aprobamos esta ley suprimir ese párrafo, aprobarla por lectura única y que entre en vigor plenamente constitucional esta misma semana. Bueno, como ha dicho, antes de hacer muchas de las obras hay pasos previos, administrativos, reuniones en las distintas consejerías. ¿Cómo ve al gobierno de Cantabria? Porque ahora las aguas revueltas están en el partido de enfrente, en el Partido Socialista, José Manuel. ¿Ve un gobierno fuerte o va a haber problemas con estas instituciones en él? Pues mire, yo no veo un gobierno fuerte, pero no lo veo yo y no lo ve ningún ciudadano de Cantabria. Y no voy a ocultar que en el Partido Popular ha habido discrepancias, ha habido, bueno, y sigue habiendo en algún caso. Pero no es lo mismo un partido que está en la oposición, que lo que tiene que hacer es recomponerse e intentar unirse, que es lo que he defendido toda la vida, que partidos que están en el gobierno, que están, digamos, gestionando los recursos públicos para toda Cantabria. Y a mí me preocupa mucho. Ahora se están pegando si me quito, si me llevo Sodercán, si este consejero se va, si este se queda. Si estamos imbuidos en guerras internas, los que tienen que gobernar, pues calcule usted lo que pensarán los cántabros. Entonces sí veo un gobierno débil, veo un pacto ya muy, muy, muy encajado a la fuerza, muy forzado, y yo creo que sinceramente, que este gobierno, su momento, no es este ya. Ahora mismo, ya digo que yo pienso que no están representando los intereses de todos los cántabros. Yo creo que ellos están ya en luchas internas por el poder y en otras claves, cosa que no viene nada bien para el desarrollo de Cantabria, porque yo creo que lo que tiene que estar un gobierno es a gobernar. Es como si aquí en el ayuntamiento estuviéramos pegados entre los concejales. No, no, lo que tenemos que hacer es sacar las piscinas, sacar el centro Adolfo Suárez y todo lo que se pueda sacar adelante para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Y de verdad, en esa clave, yo no soy de los que le gusta hacer sangre, pero en esa clave yo no veo al gobierno. Y yo creo que no lo ve nadie. ¿Augura unas elecciones anticipadas? No, no. Las elecciones en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos están tasadas y no tiene mucho sentido una elección anticipada para que vuelva a haberlas dentro de año y medio. No tiene ningún sentido. Yo no la auguro. Y es una opinión, claro. Yo no soy yo el responsable de convocar las elecciones. Bueno, ha hablado también de la situación de su partido. ¿Cómo va su lucha particular por esa lista integrada y porque se unan las posturas? Pues mire, va con tesón. Yo soy una persona que trato de unir, porque me gusta más unir que separar. Y siempre busco que en la unión está la fuerza. Siempre he luchado y luché porque hubiera una única lista, porque consideraba que dos listas pues no era lo más oportuno. El tiempo me ha dado la razón, han acabado hasta en batallas judiciales, sigue habiendo batallas judiciales. Yo sigo pensando que tiene que haber una lista con una persona de consenso y tener los mejores equipos, porque hoy por hoy somos el partido que más votos ha sacado en Cantabria y yo quiero que esto siga siendo igual. Y por supuesto, el que más votos tiene es el que debe gobernar. Lo he defendido siempre. Yo siempre, una de las ruedas de prensa que di cuando era vicesecretario de estudios era que en política como en deporte, el que llega tercero no se le puede dar la medalla de oro. Eso no es así, yo así no lo entiendo. Yo creo que el que más votos tiene debe gobernar, en todo caso. Bueno, para despedirnos, vamos a invitar a los espectadores de este programa, José Manuel, a que visiten Isla durante todo el año, pero hasta este próximo 1 de octubre, con motivo de esos menús que han preparado en los 13 establecimientos del municipio. Sí, sí, no solo a Isla. Isla, Arnuero, Castillo y Suano, que hay menús en todos los sitios. Y que vengan el resto del año, porque luego esto se empalma con jornadas que hace el Centro de Iniciativas Turísticas, como de la langosta, jornadas del marisco, jornadas del cocido. O sea, quiero decir, nosotros tratamos de alargar la temporada con la ayuda, digamos, incondicional al sector hostelero, que es el más potente. Hay una asociación privada, que es el CIT, que une a varios hosteleros, y nosotros, obviamente, también a los que no están asociados, les ayudamos en la medida que podemos y les protegemos sus intereses, porque para eso nos ponen y es lo que nos demandan y nos piden. Bueno, el desestacionalizar, ¿no?, que hablamos todos los años en Fitur y que es tan complicado muchas veces en los municipios de costa. Hombre, sí, lo que pasa es que nosotros hemos conseguido un producto que es para mí la estrella, que es el ecoparque de Trasmiera. Cada vez hay más visitantes, no hace falta ir a la playa para ver el Observatorio del Arte de Arnuero, el Centro de Castillo, el Molino de Mareas o la Casona,
o el próximo hospital de peregrinos que vamos a abrir en Semana Santa antes de que se acabe el año jubilar y se abra la puerta del perdón, con lo cual pues yo creo que estamos buscando entre todos, con la ayuda de todos, que la temporada sea más larga. Y bien a través de la gastronomía, bien a través del ecoparque de Trasmiera, bien a través de actividades culturales, bien a través de actividades deportivas como el trail ecoparque de Trasmiera, que es en marzo, pues yo creo que estamos intentando alargar la temporada. Bueno, pues alcalde, le dejamos seguir trabajando y nosotros nos vamos a conocer más sobre el pimiento de Isla. Pues me parece muy bien, el municipio está a su disposición y nada, pues aquí estamos, como siempre. Muchísimas gracias por recibirnos. A vosotros. Bueno, pues seguimos aquí emplazados en el Ayuntamiento de Arnuero y estamos con la concejala de Desarrollo Rural de este municipio. Ella es Eva Pérez Agüero. Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por atendernos aquí en Cantabria por la mañana, Eva, para hablar de esta feria y de estas jornadas que cumplen su quinta edición y que quiero que me cuentes lo primero de todo, Eva, cómo nació esta idea de que el pimiento de Isla se venda, ¿no?, a través de estas jornadas. Bueno, pues el pimiento de Isla, que es la estrella de esta feria, tradicionalmente ha sido un producto de mucha venta. Se conoce tradicionalmente los camiones que iban desde Isla hasta Santander al mercado de la Esperanza a vender aquellos pimientos tan codiciados. Tenía en su momento su reconocimiento popular y ahora le tiene como marca de garantía de calidad. Entonces, qué mejor momento que una vez que se le ha dado esta condición, que el volver a darle el auge que intentar, al menos, que tenga la misma importancia que en su día tuvo popularmente. En este municipio, como en muchos otros costeros, ha habido una serie de años en los que el boom turístico y el boom especialmente de la construcción hizo que nuestros jóvenes inclinasen más por esos sectores. Ahora que hemos sufrido una crisis que todos hemos podido padecer, hemos visto que tenemos un montón de recursos que podemos explotar y por qué no este del sector, el sector primario. Tenemos las condiciones, tenemos una tierra estupenda en la que se da no solamente el pimiento, sino el pimiento de Isla, que como decía es la estrella. Tenemos también un tomate de la costa muy bueno, de mucha calidad, en el que en el futuro esperamos tener también una marca de garantía, de calidad. Los caricos, los tradicionales caricos y las verdinas. Hay un montón de productos que se dan muy bien en esta zona y que tienen un potencial comercial importante, que pueden llegar a ser en el futuro, bueno, lo está haciendo porque ya hay algún caso que estamos viendo de gente joven que se ha reconducido laboral profesionalmente a este sector y tiene su propia empresa, de ello están viviendo. Y en el futuro lo que esperamos es eso, que este nuevo yacimiento de empleo que estamos potenciando y intentando explotar en el municipio sea eso, un sector importante. ¿Qué requisitos se le pidió al pimiento de Isla para obtener esa marca de calidad? Bueno, el pimiento de Isla tiene un grosor específico, tiene un sabor dulce, un dulzón específico, tiene que tener un peso específico. Tiene una serie de condiciones que no se dan en otra serie de pimientos que no sean al menos de plantación de esta zona del litoral. No tenemos la marca de denominación, la producción actual en la que tenemos tampoco lo permite, pero esperemos que en el futuro pueda ser así. ¿Qué producción hay actualmente y a qué se tendría que llegar para conseguir esa? Pues hablamos de toneladas, pero sí que es cierto que no es lo suficiente como para poder aspirar de momento. Por eso estamos trabajando en este asunto, para que en algún momento dado pueda serlo. Bueno, 5 ediciones ya, la quinta celebrada este pasado sábado, Eva, en la que han aumentado los productores que han participado, sí. Ha aumentado también ese espacio expositivo disponible desde el ayuntamiento. Eso significa que la feria va bien, ¿no?, cuando cada vez más gente quiere venir. Sí, este año hemos aumentado el número de puestos de productores. Eso quiere decir que cada año se animan más. ¿Y de qué manera se están animando? Pues viendo que la feria funciona, y no solo la feria, sino que a raíz de la feria
la venta de este tipo de productos ha aumentado y esas explotaciones que estaban abandonadas, pues ahora vuelven a ser meses de producción de pimiento y de tomate. Para aquellos que quieran encontrar pimiento de isla fuera de este municipio, ¿cómo le diferenciamos? Pues mira, el pimiento de isla, lo primero hay que cogerlo. Hay que cogerlo. De todas formas, creo que luego vais a estar con un productor que, si tenéis la oportunidad, os abrirá un pimiento y os explicará sobre la misma tierra cuáles son las condiciones. Lo que sí te puedo decir es que es inconfundible. Inconfundible por su grosor y sobremanera por el sabor. Por el sabor, sí. ¿Cómo se está fomentando desde el ayuntamiento, además de con esta feria, Eva, para que esos jóvenes que antes decían se reconduzcan hacia este sector primario? Nosotros lo que estamos haciendo es un trabajo de asesoramiento. Desde el ayuntamiento se les está apoyando en todo lo que está de nuestra mano de cara a posibles ayudas económicas para montar sus negocios, sus empresas. Y desde luego, desde la promoción, desde el conocimiento y desde las reuniones de equipos que en su día tuvimos a raíz de la Agenda 21 local, en la que pudimos detectar que sí que podía ser realmente un yacimiento de empleo, que sí que existía esa inquietud. De ahí tomamos contacto con lugares y con personas que ya habían trabajado en este tipo de sectores, y viendo su experiencia, pues creo que conseguimos que más de una persona, de un joven, pues tirase por este camino. En la segunda edición ya pudimos contar con dos chicos, uno de ellos es mecánico y el otro es informático. Se dedicaban los dos al sector de la automoción y ahora ya podemos decir que llevan 4 años trabajando y viviendo única y exclusivamente del trabajo de la huerta. Una huerta que además unís al sector terciario, a la gastronomía y al turismo, con unas jornadas que sí van a poder disfrutar durante más tiempo aquellos que no se hayan podido acercar el sábado a la feria, porque las jornadas se prolongan hasta el 1 de octubre. Hasta el 1 de octubre, sí. Comenzaron este sábado, día 9. Contamos con 13 establecimientos en esta ocasión, 13 establecimientos que la verdad han hecho unos menús muy atractivos por un único precio de 22 euros. Y bueno, yo ya puedo decir que ya he probado unos cuantos de ellos y cada cual mejor. El sector primario queremos que sea palanca del sector terciario y viceversa. Ahora mismo los grandes consumidores de estos productos que salen de nuestras huertas están siendo los propios establecimientos hoteleros y restaurantes que hay en el municipio. La producción de pimiento la absorbe prácticamente en los establecimientos. Y qué mejor manera que exponer qué variedad de platos y la exquisitez que es este tipo de productos que nuestras propias cocinas. De manera que la transversalidad que estamos viendo atraiga aún más al visitante, que está viendo de primera mano la huerta, está viendo los pimientos en la planta y luego los va a recibir en el plato elaborado por los mejores chefs que tenemos en este municipio. Bueno, sector primario y sector terciario que se unen y que en este verano, en lo turístico, hemos tenido datos que se han ido alternando debido a lo meteorológico. Sí. No sé si en la producción también ha afectado este tiempo extraño que hemos tenido este verano. Ha habido un momento en el que sí que ha habido un pequeño sufrimiento, pero bueno, la producción ha sido buena, no ha sido mala. Bueno, pues Eva, muchísimas gracias por habernos recibido hoy. Intentaremos volver aquí a Arnuero hasta el próximo día 1 de octubre para disfrutar de uno de esos magníficos menús. Muchísimas gracias por habernos acompañado y enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias. We'll be right back.
Pues estamos en una de esas huertas de la que antes hablábamos con la concejala de Desarrollo Rural. Nos acompaña uno de los productores de este municipio de Arnuero, Gabriel Carral. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido a Cantabria por la Mañana. Gracias por abrirnos el espacio, por mostrarnos tu huerta y por enseñarnos todo lo que debemos saber, Gabriel, sobre el pimiento de isla para reconocerlo y para que no nos den gato por liebre. ¿Cómo sabemos que el pimiento es realmente de aquí? Hombre, lo primero es el color, el peso. Luego ya una vez que lo abrimos, lo cocinamos, vemos que tiene una capa bastante gruesa, que es la característica, y luego el sabor, que es inigualable, vamos. ¿Qué le da esas características en esta tierra? Pues mira, lo principal yo creo que es la tierra, el clima y bueno, el cuidado que le ponemos, todos los agricultores, sobre todo también. Y bueno, pues la tierra es primordial porque es una tierra muy arenosa. Luego, pues el clima es idóneo, no hace ni mucho calor ni mucho frío. Y bueno, y ya te digo, y el mismo que le ponemos a todo. Hablabas del peso. ¿Qué peso puede tener solamente uno de estos pimientos? Pues un pimiento este mismo, que no es de los más grandes, por ejemplo, se puede pesar medio kilo. ¿Medio kilo solo un pimiento? Sí. Digamos que la media está en 400 gramos, porque bueno, al principio las primeras flores, pues casi todos son grandes, son... llegarán al medio kilo, 600, incluso 700 gramos. ¿Cómo se consigue que tengan este cuerpo? Es su ADN, no hay que hacer nada, vamos, pues plantarlos, mimarlos, cuidarlos, podarlos, darles de comer, si puede ser estiércol natural mejor y todo eso. ¿Cómo es el proceso de cultivo? ¿En qué época del año comenzáis para recoger ahora? Pues nosotros hacemos los semilleros propios, guardamos la semilla de un año para otro y más o menos sobre el mes de marzo empezamos a hacer los corchos, que lo hacemos en corcho, en vez de en semillero, como se hacía antes, ahora lo hacemos individual, en corchos. Y luego, pues sobre el mes de mayo, hay quien pone finales de abril, primeros de mayo, es cuando empezamos ya a plantar. Y se viene a recoger, como he comentado un poco antes con unos compañeros tuyos, que este año se ha adelantado 15 días. ¿Se ha adelantado 15 días con respecto a otros años? Exactamente, porque normalmente el año pasado empezamos a recoger sobre el 25 de agosto y este año fue casualidad en el día de Santa Filomena, la fiesta de Isla, el día 11. Entonces, bueno... ¿Debido al tiempo? Pues yo lo achaco al tiempo porque no ha sido un verano ni muy caluroso, ni muy... Vamos, ha estado lluvioso, nublado, pero ha habido una temperatura ambiental bastante buena y yo lo achaco a eso. ¿Para la huerta en general no ha sido un mal verano? No, para la huerta en general no. No, ha estado y está bien. Porque, independientemente de los pimientos, como puedes apreciar, aquí tenemos pues todo tipo de alubias, todo tipo de tomates, calabacín, lechugas, y ha estado francamente bien. ¿Habéis empezado a recoger ese 11 de agosto? ¿Hasta cuándo se alarga esta temporada del pimiento? Pues este mes seguro, y octubre yo ya igual me adelanto mucho, o sea, lo alargo demasiado, porque claro, hemos empezado 15 días antes, pero hay gente que ha plantado más tarde y todavía recogerá en octubre, a mediados de octubre o incluso a finales. En vuestro caso, Gabriel, tenéis supermercado propio también donde comercializáis vuestros productos de la huerta. Exactamente. Hasta esa fecha más o menos es cuando vamos a poder encontrar vuestro pimiento de isla en el supermercado. Sí, todo este mes y el mes que viene estaremos abiertos y si hay pimiento lo tendremos en los expositores. Si lo encontramos en diciembre, ¿no es de isla? Hombre, hay invernaderos, pero difícilmente. Más o menos, el coste que puede tener, el que tenga esta calidad, ¿eleva mucho el coste con respecto a otras variedades de pimiento? Pues mira, yo te puedo decir que nosotros abrimos sin pimiento, lógicamente, y tenemos que comprarlos de fuera. Y este año los he tenido que vender a 4,50, que es el precio que vendo yo el más caro de estos. Entonces... calidad-precio no tiene nada que ver. Lo que viene de fuera no es un mal pimiento, pero vamos, no tiene las características ni se le parece. Entonces, yo tengo varios precios. Tengo precios para todos los públicos. Dependiendo del tamaño, el más grande, que es el, digamos, que entran dos en el kilo, lo vendo a 4,50, que probablemente en la feria estará a 5, como casi todos los años, que todos los años, pues hombre,
el que sube a la feria tiene que montar el stand, moverse y tal, bueno. Luego, el que entran sobre 3 en el kilo, que pasará de kilo, serán sobre 350 gramos, lo cobra 3,50, que en la feria será 4. Y luego el más pequeñito, que es 4 en el kilo, digamos de cuarto de kilo, que lo cobra 2,50. Y luego ya, pues hay más pequeñito, pero bueno, es más para cocinar, para tal, que se vende a 1,50, a 1 euro, pero bueno. Bueno, hasta el 1 de octubre se pueden degustar muchísimos platos. En tu caso, que eres experto en pimiento, ¿cómo es como más te gusta el pimiento de isla? ¿Alguna recomendación para probarlo? Recomendaciones, pues desde la típica ensalada, pero bueno, a mí me gusta sobre todo hacerlo en brasa, ¿eh? Coge más, mejor que en horno, digamos, ¿no? Por cosas también lo aso en casa, porque no tengo barbacoa en casa, pero bueno, me apaño por aquí. Y es como más, digamos, más durito y más sabor coge. Y luego ya cocinado, como se quiera, o mismamente pelado y con unas anchoitas o con una ensalada, ya te digo. Y luego, pues cocinado, pues con un poquito de ajo, un poco de aceite bueno y un par de huevos y nada. ¿Cuántas personas trabajáis en esta huerta, Gabriel, durante esta temporada, que no sé si es la de mayor flujo pues de trabajo? Puntualmente somos dos, puntualmente, o sea, dos que estamos todo el tiempo, pero bueno, luego mis hijos también nos echan una mano ahora en verano, bueno, están más en el supermercado y todo esto, pero bueno, si hace falta, pues se recoge. Ahora, por ejemplo, tenemos también ahí, uno de ellos está recogiendo unos caricones ya para la feria. Y básicamente somos los dos y bueno, y las ayuditas que recibimos. Quinta feria la que se ha celebrado, que ¿cómo lo recibisteis en su momento los productores? La opción de vender el pimiento de isla a través de esta feria y también a través de estas jornadas. Pues fue una idea bastante brillante. Y bastante brillante por el motivo de que el pimiento no se le daba el valor que tiene. O como decirte, o en general a la huerta, ¿no? El trabajo que lleva, que conlleva tenerlo todo a punto, tenerlo mimado, tenerlo recoger, pues lo que estamos viendo, pues nos pareció una idea maravillosa. De hecho, casi todos los productores de isla estamos en la feria. Y luego, a partir de ahí, han ido todo lo que es la organización, todo lo que te puedas imaginar, ha ido subiendo de mejorando de año tras año, mejorando espectacular, y yo creo que este año se van a superar otra vez porque hay un equipo técnico y humano impresionante. Bueno, pues Gabriel, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de esta huerta para mostrarle a los espectadores la diferencia de este pimiento con otros que se pueden encontrar en el mercado. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas a vosotros gracias. Y tenéis las puertas abiertas cuando queráis. Del Ecoparque de Trasmiera en el Ayuntamiento de Arruero y os voy a hablar ahora de dónde se origina el famoso pimiento de isla. Detrás de mí podéis ver la Mies de Vallegón, el lugar donde surge este gran pimiento, porque este es un sitio especial por su microclima y por su tierra. El origen del pimiento de isla está en el pimiento californiano, en el americano, como casi todos los pimientos, y que se empezó a plantar aquí allá por el siglo XV. ¿Aquí qué sucede? Pues bueno, que hay un microclima que se da porque detrás justo de la mies, detrás de esa pequeña sierra que se ve al fondo, está el mar. Eso hace que el clima de aquí sea una mezcla entre clima mediterráneo y clima atlántico. Todo este lugar está impregnado de una brisa marina salada que le da al pimiento de isla ese sabor dulce tan especial. Y después la tierra es arenosa, suelta, y cuando llueve el agua no se queda en superficie. Eso hace que filtre al interior y las raíces nunca van a estar muy húmedas. Eso evita hongos, evita muchas enfermedades y además le da al pimiento ese grosor tan especial que tiene. El pimiento de isla se caracteriza y se diferencia de su origen en que es más gordo y más sabroso. Y bueno, también más dulce. Es más largo y achatado, grande, hemos hablado de que puede llegar a pesar uno pequeño medio kilo, y se caracteriza también sobre todo por sus lóculos, sus cuatro lóculos que tienen la punta, pueden ser tres también, pero sobre todo suelen ser
4, y eso hace también que se le pueda distinguir fácilmente del californiano. El pimiento de isla está muy relacionado con el mercado de Santander. En el siglo pasado, los agricultores de isla se trasladaban a la feria allí en Santander los miércoles y los sábados para vender su famoso pimiento, de ahí que sea tan famoso en toda Cantabria y bueno, hoy en día es casi internacional. ¿Qué hacían estos agricultores? Pues recolectaban el pimiento, que se empieza a recolectar en septiembre, y lo cargaban en cestos. Estos cestos se llevaban en un camión hasta Santander y los agricultores y se trasladaban en el autobús. Los cestos no se pagaban por pesos, sino que se pagaba por número de cestos, con lo cual lo que hacían los agricultores era llenar el cesto bien grande y hacer mucho copete, es decir, que a veces incluso había más copete que los pimientos que había en el propio cesto. Debajo se ponían los pimientos grandes y arriba, en el copete, los pimientos pequeños para proteger a los mejores pimientos. Después encima se le ponía un saco y se ataba con una cuerda. El camión pasaba a recoger todos esos pimientos y se los trasladaba ahí a Santander. Después los agricultores iban en el autobús de las 5 de la mañana hasta Santander. Y allí lo que hacían era echar una especie de carreras para coger el mejor sitio para venderlos. Se colocaban en la Plaza de la Esperanza y en la carretera, unos puestos frente a otros, haciendo varias filas, y después en su puesto ponían adelante el mejor pimiento para que se viera y detrás los más pequeñitos. Se iban vendiendo a lo largo de todo el día, normalmente eran las mujeres las que se encargaban de esto, y si sobraba alguno, se llevaban a subasta. Las mujeres se ponían de acuerdo para pactar los precios y después, si todavía sobraba alguno, se los vendían a los puestos que están allí todo el día en Santander. Después, cuando acababan la jornada, recogían esos cestos, el camión los traía hasta aquí, hasta isla, y cada agricultor iba a buscar su respectivo cesto. Pues bienvenidos al casco histórico de Isla, mi nombre es Marco Pérez Ansola y soy uno de los guías del municipio de Arnuero. Estos cuatro pueblos que están en este municipio, Arnuero, Suano, Castillo y donde nos encontramos, que es Isla. Este casco histórico fue declarado en el año 2004 como lugar cultural de la ruta del Camino de Santiago y nos encontramos al lado del albergue de peregrinos, que es un albergue que se abrirá próximamente en este año, que es el año santo lebaniego. Además, también abriremos un punto de información turística también en el año santo lebaniego. El casco histórico de Isla es pequeñito, pero está muy bien repartido. En el año 2011, gracias al 1% cultural, el único pueblo de España que consiguió restaurar toda la zona del casco histórico de Isla. Tenemos los tres poderes, el poder religioso que tengo a mi espalda es el poder de la iglesia, el poder donde va a concentrar todos esos poderes que tenemos porque está justo en lo alto de este casco histórico. Poder religioso, poder militar en dos torres medievales que tenemos a los lados y defensivas y poder civil en el Palacio de los Condes de Isla. Todo ello declarado bien de interés cultural. La iglesia, que nos puede parecer grande, es una iglesia de planta basilical, es enorme y destaca por sus retablos. Le recomiendo la visita a este casco histórico de Isla, donde celebraremos la Feria del Pimiento 2017, la quinta Feria del Pimiento de Isla. Un lugar donde se van a concentrar muchos poderes,
no solo el religioso, el civil y el militar. Tendremos también a nuestros artesanos, tendremos a los productores y sobre todo el protagonista de esta feria, el pimiento de Isla. Déjanos sorprenderte. Un museo a cielo abierto. Un lugar lleno de vida para los nómadas del viento. El antiguo molino de mareas, un testigo olvidado de este patrimonio marítimo. Camina viajero por el ecoparque de Trasmiera. Traspasa la puerta del Observatorio del Arte, el fascinante mundo de las catedrales. El verano en el ecoparque de Trasmiera, una forma diferente de vivir la playa. Turismo activo, calidad de servicios y respeto ambiental, playas accesibles de bandera azul, certificado Q de calidad turística e ISO de calidad ambiental. Corre la geografía del tiempo, historias y cultura por los caminos de una tierra de mareas. Descubre una tierra llena de sabores. Hemos preparado una aventura para ti. Disfruta de tu libertad y piérdete en nuestra tierra. Ecoparque de Trasmiera, déjanos sorprenderte. ¿Te apetece? Contacta con nosotros en www.ecoparque.info. Terminar nuestro recorrido por el Ayuntamiento de Arnuero en uno de sus pueblos en concreto, en Soano, y lo vamos a hacer junto a la propietaria de esta taberna que tenemos a nuestra espalda, Gisela Rodríguez. Muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por recibirnos a la hora cuando de la comida, queráis. Que es una hora complicada, así no que pasa nada, te lo por agradecemos por partida doble en este caso. Es uno de los 13 restaurantes que participan en estas jornadas del pimiento de Isla y que habéis participado desde el minuto 1 que se propusieron. Sí, en la quinta jornada ya y muy contento. Y esperamos que haya muchas más, claro. ¿Cómo se piensa ese menú que se va a trabajar durante estos días? Bueno, es un poco complicado porque te lo dicen en agosto, que tienes muchísimo trabajo, gracias a Dios, pero bueno, sacas un ratito y piensas que has puesto otros años y siempre quieres poner algo diferente y claro, tienes la duda de qué van a poner los demás y quieres, pues eso, que no todos los menús sean o parecidos o iguales, pero bueno, indispensable que el pimiento esté siempre ahí en el menú y bueno, pues una carne, un pescado no es tan difícil. Bueno, quienes se acerquen aquí a esta taberna de Soano hasta el próximo 1 de octubre, ¿qué van a degustar? Pues de primero tenemos una ensalada de ventresca con un jugo hecho de vinos y trufas y luego está acompañado con, de segundo plato, con un solomillo ibérico que va con una brocheta de verduras de la huerta y con unas patatas panaderas. 5 años dentro de estas jornadas, Gisela, pero ¿cuántos años al frente de esta taberna? Uf, ya son más de 30.
Muchos. Más de 30 años. Más de 30 años, sí. ¿Cómo muchos. Ha cambiado el cliente, el visitante de Arnuero en estos años? Nosotros tenemos una clientela muy fiel. Antes venían los padres y ahora nos vienen los hijos, que se han casado, que son mayores, que... Y la verdad es que somos muy familiar, es un negocio muy familiar, a frente lo lleva mi marido, que ese es verdaderamente el artífice y el que ha trabajado en la hostelería toda su vida, y somos todos de familia, muchos, y vamos, y lo llevamos muy bien y sin ningún problema. ¿Tenéis también posada, Gisela? Tenemos una posada. ¿Cómo ha sido este verano que estamos terminando? Pues, que en lo meteorológico hoy hemos elegido buen día, pero ha sido complicado. Pues aunque parezca contradictorio, nosotros es quizás de los mejores veranos que hemos tenido en la posada. Mucho mejor que el año pasado, y también el restaurante mucho mejor que el año pasado. O sea, no nos quejamos para nada. El tiempo sí que es verdad que no acompaña, pero bueno, yo creo que el que tiene hambre le da igual que llueva o que haga sol. O sea, viene que es cierto que quien viene a Cantabria repite. Yo creo que sí. Yo creo que sí, y más en esta zona, y tiene que venir, porque con estos paisajes que tenemos, esto no lo ven, esta marisma que tenemos, esta casona de las mareas, este molino, esto no lo encuentran en todos los sitios. O sea que el ayuntamiento apostó fuerte y una decisión muy acertada. Bueno, Gisela, hemos hablado del menú para estas jornadas hasta el 1 de octubre, pero ¿qué más podemos comer fuera de ese menú específico de las jornadas? Lo que quieras. Tenemos mariscos, tenemos paellas, tenemos pimientos rellenos, tenemos un poquito de todo, carnes, pescados a la plancha, un poquito de todo. Los postres son caseros, con mi compañera Rosana, o sea que todo. Y los productos muy buenos, porque entre otras cosas también son de la huerta de Rosana, que os ha enseñado a hacerlo, pero también los pimientos son de su propia huerta, o sea que mejor imposible. Bueno, más de 30 años al frente del negocio, ¿un negocio familiar, Gisela? Sí, un negocio familiar con mi marido, mi hijo que es el gerente, como le llamamos, mi hijo Sergio, y bueno, y los otros cuando pueden, tengo otros dos, Borja y Ana, pues también... Echan una mano... Tienen que echar una mano, sí, y muy a gusto. Bueno, acabamos la época estival, que como dices, ha sido buena. El objetivo del ayuntamiento con campañas como esta es desestacionalizar el turismo. Uh-huh. ¿Cómo tenéis las reservas de la posada de cara a los próximos meses, que el otoño dicen que viene bueno? Hombre, lo que hace el cliente es asegurarse un poquitín a la hora de venir. No es como llaman, no con una antelidad de un mes o de dos, pero bueno. Yo creo que va a pitar bien, y sobre todo ahora ya se está moviendo para el Puente del Pilar y para todo. Yo creo que bien. Vamos a cerrar un buen año. Yo creo que sí. Este fin de semana ha sido muy bueno también, a pesar del tiempo. Y bueno, se abrieron las jornadas y muy bien, todo muy bien. Y esperamos este sábado ya con la Feria de Isla en el casco, que sea ya, vamos, mejor todavía. Bueno, Gisela, pues ¿con qué plato vamos a abrir el apetito dentro de ese menú para que lo vean los espectadores en primera persona? Pues con nuestro primer plato, con nuestra ensalada de ventresca, con el jugo de trufas y muy, muy bueno, con pimientos de aquí de la huerta, estupendísimo. En un momento pasáis y lo prepara Rosana en un momento. Bueno, pues Rosana va a ser la encargada de mostrarnos los pasos de ese plato, y para venir a degustarlo, ya saben, aquí en la Taberna de Suano. Muchísimas gracias, Gisela. Gracias a vosotros. Taberna de Soano, y estamos con la cocinera que va a ser la encargada de mostrarnos este primer plato del menú. Rosana, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por recibirnos a esta hora, que para vosotros es complicada porque estamos ya en el horario de la comida, pero el objetivo es abrir el apetito a todo el público del programa para que se vengan a probar el menú. ¿En qué consiste este primer plato, Rosana? Bueno, el primer plato de nuestro menú consiste en una ensalada de ventresca con pimiento asado de isla a la parrilla. Y luego le aliñamos con su mismo jugo y bueno, es producto natural, la receta es muy sencilla y nos basamos en la calidad del producto. La receta es muy sencilla, pero yo quiero que me cuentes el truco para que los pimientos queden bien asados. Bueno, lo principal es fuego muy fuerte y cuidarlos mucho, porque se pasan enseguida, entonces son muy delicados y hay que tener mucho cuidado. Una vez asados es importante taparlos, que queden bien sellados, para que el pimiento sude, suelte su juguillo, y así le podemos luego aprovechar para una salsa, para lo que queramos, incluso para hacer los mismos pimientos. Sería como está aquí ahora mismo, más o menos. ¿Cuánto tiempo, Rosana, les tenemos que tener así después? Que enfríen. Una vez que enfríen, y ya se pueden pelar muy bien, el pimiento sale...
la piel del pimiento sale. Tiene que salir sola prácticamente, eso, ¿no? Es. Ponemos el pimiento. ¿Cómo sabemos que ha quedado bien asada? Porque no se tiene que quedar pegada nada de piel. Podemos ayudar con un cuchillito, si preferimos. Y ya vemos aquí el pimiento con toda su carne. Los productores, los agricultores nos han contado cómo diferenciar un pimiento de isla. En la cocina, ¿en qué se nota? En la cocina, especialmente en el dulzor que tienen. La carne, que no la tiene un pimiento morrón típico. Y bueno, básicamente es eso. Porque bueno, la forma sí, con sus cuatro puntas, que es el ideal, pero vamos, que principalmente en el dulzor. Una vez que le tenemos pelado, le cortáis en tiras, que sería como lo tienes ya reservado en este plato, Rosana. Eso es. ¿En tiras por algo en especial o...? Básicamente porque así se puede repartir más en el plato y bueno, ahí, hombre, si le vas a hacer relleno, pues entonces le haces la tira más grande, que puedas moldearle, pero bueno, para el plato nuestro en concreto, mejor en tiras. Una vez que lo tenemos así, ¿cuál sería el próximo paso? Pues esto sería hacer un refrito con el ajo. El ajo en laminitas. ¿Cómo calculamos la cantidad de ajo necesaria para la cantidad de pimiento? Bueno, a mí me gusta mucho el ajo, entonces siempre soy generosa. Le hacemos un refrito. ¿Algún truco, Rosana, para que el ajo no se nos queme? Pues moverte un poquito, porque soy un poco peligrosa, por eso te lo digo. No, es la verdad que hay que tener cuidado, porque en cuanto te das la vuelta, se pasa el dorado. Tengo que vigilarle, tenerle siempre a la vista y moverle de tu mano para que le cubra el aceite. No ponerle muy fuerte tampoco, para que quede un doradito bonito, que no quede oscuro, que luego amarga mucho. Y el ajo ya estaría dorado. Eso es. Ponemos el pimiento. Y aquí le tendríamos rehogando una media hora. Media hora aproximadamente. Sí, porque al estar asado queda muy tenso. Entonces le tenemos media hora a fuego flojito para que el pimiento se haga bien y despacito. Podemos taparlo incluso para que guarde más el jugo, pero bueno, eso cada uno a Rosana, hemos dejado haciendo los pimientos y ahora vamos a ver cómo preparáis ese aliño, ¿no?, con el que finalizáis el plato. Eso es. Pues aquí hemos colado el jugo que ha soltado el pimiento al asarse y le vamos a calentar, le vamos a añadir aceite. Generoso más o menos, más o menos una tercera parte de aceite por el jugo que le has echado. Que haya. Esto lo vamos a dejar aquí hervir un poquito y le vamos a acabar ligando con un poquito de maicena para que toda esta mezcla, esta emulsión, no se baje y no se separe los ingredientes. Pues vamos ya con el montaje del plato, ya tendríamos el aliño, tenemos preparados también esos pimientos después de la media hora al fuego, así que empezaríamos a montar, ¿no? Eso es. Vamos a poner en un molde, primero vamos a poner una cama con los pimientos. Menuda pinta que tienen esos pimientos. Colocar la ventresca. Afortunadamente, como aquí tenemos de todo, está hecho todo con productos autóctonos. Eso es. Un poquito de sal por encima, que le da
frescor. Vamos a hacer un poquito de cebollita dulce.